Cristina estaba en la cinta emparejada al alma, paseante por un pueblo cansado de la piña o de agreste arquitectura abrazado en la sierra. Y si les hablo de una mística teñida por la fe que no necesita tocar la llaga del costado. En esta tarde les hablaré del arco de un corazón y de la flecha de una voz que se clava en la diana del pueblo, en su mismo centro, en la floración que lo encarna, como un amor centenario que se venera por su enseñanza de sabiduría y por su compromiso aferrado a su raíz, al igual que fuera aquel de Getsemaní, sudor y sangre para recibir al mundo. Hoy estoy aquí para hablarles de la Saeta, en esta 26ª edición para la que he sido designada por la Federación de Peñas Cordobesas. Antes hubo 25 exaltaciones como precisas y preciosas rosas, como luminosas lunas de Nisan, arrancando en la noche a los altares que anegan y avanzan la primavera de Córdoba. Así pues, vaya por delante mi agradecimiento a la Federación de Peñas Cordobesas por esta elección que ha recaído en mi persona. Elección que para mí ha supuesto motivo de orgullo y a la vez de responsabilidad. Mi agradecimiento a los concejales del Ayuntamiento, Emilio Méndez y Laura Ruiz, Alfonso Morales, presidente de la Federación de Peñas, a Ricardo Rojas, hermano mayor del Cristo de Gracia, y además hermanos de las hermandades que se han dado ya visita, a Julián Hurtado, flamante cronista de la ciudad de Córdoba, Alfonso Buena, secretario de la Hermandad de San Rafael, a Miguel Ruiz Madruga, alcalde de Cinarejo, a Juan Díaz, de la Real Academia de Córdoba, al coronel Gutiérrez de León, a Juan Pablo Serrano, que fuera presidente de la Federación de Peñas, a los diferentes pueblos de oro que están aquí hoy en esta cita. Como un árbol centenario que se venera por su enseñanza de sabiduría, por su compromiso aferrado a su raíz, estamos aquí para hablar de la Saeta. Quiero también agradecer pues esta intervención a estos profundos y admirados artistas que hoy van a acompañarme, a Abel Castillo, Lucía Leiva y Rafael Ordóñez, porque ellos van a darle el sentido más real a mis palabras. Ellos son el testimonio de ese surco imponente que esta tierra cordobesa, que esta tierra cordobesa atesora en su fértil vientre de madre oferente hacia el mundo. Gracias a todos ustedes por su asistencia y por ese calor humano que desprenden, porque así me arrojan en esta tarea que surge del corazón. Hey!
Oh!
Dios.